Para inicial de 4 años, primer grado de primaria. El director de la institución educativa, Juan Jiménez Pimentel de Tarapoto, indicó que este año 2021 manejarán otras estrategias para mejorar la enseñanza. El año 2020 no contaron con los expertos en entornos virtuales para la educación a distancia y la enseñanza remota. Sí, se está coordinando con los docentes en esta semana de planificación sobre las estrategias que se van a realizar a partir del 15 de marzo, y para eso estamos también nosotros proponiendo a la UGEL San Martín que nos contrate a un personal que conoce sobre el tema de la elaboración de entornos virtuales, de plataformas virtuales para la enseñanza remota, y esperamos que nos atiendan con ese personal, ¿no? Para que... ¿El año pasado no tenían? No teníamos. Teníamos los docentes de IP, pero no ha sido suficiente. No alguien especializado en el tema. Ahora necesitamos un personal que conoce el tema y a partir de hoy día le va a dar algunas orientaciones a los profesores para poder mejorar en esta educación a distancia con la utilización de los entornos virtuales. Indicó que las vacantes fueron cubiertas en su mayoría por niños que tienen hermanos en la institución. Solo quedaron 30 para el nivel primario y 40 para el nivel secundario. Como digo, las vacantes se ha cubierto con los estudiantes que son nuestros estudiantes, ¿no? Y también los que tienen hermanos matriculados en la institución. ¿De cuántos estaremos hablando de total? En inicial tenemos hemos tenido 100 vacantes aproximadamente, de ahí han cubierto a los niños con necesidades especiales, los niños que tienen hermanos en la institución educativa, y luego se ha seleccionado a los que viven cerca a la institución educativa. En primaria tenemos 6 secciones de primer grado, 180 alumnos, pero ya de inicial cubren un aproximado de 90 estudiantes y el resto ya se ha puesto a disposición de los niños que tienen hermanos en la institución. Ya quedan solamente 30 vacantes para primer grado de primaria. Y en secundaria hemos planificado para este año 9 secciones, 270 alumnos, de los cuales 180 aproximadamente vienen de primaria de sexto grado. Luego había una cantidad de 30 padres familiares que tienen estudiantes que tienen hermanos ya matriculados en la institución. Y el resto, que era más o menos 40 vacantes, se ha puesto a disposición de los estudiantes que viven cercano a la institución, para estudiantes que son estudiantes calificados también, estudiantes que son hijos de exasociados, de exalumnos, también de trabajadores de la institución. Todo eso se ha cubierto ya, la totalidad de estudiantes que necesitamos como meta de atención para este año 2021. Bueno, finalmente, asimismo destacó la participación del padre de familia en la recepción de clases de sus hijos y les instó a acompañarlos en el proceso. Porque el padre de familia se vuelve un segundo maestro para el estudiante, ¿no? Porque no hay contacto físico, como dice usted. Y por ello es importante sugerir, invocar a los padres de familia que este año den mayor facilidad a sus hijos para que puedan ingresar a esta enseñanza remota, a esta enseñanza de distancia. No es posible que nosotros, siendo una institución integrada, por ejemplo en primaria, solamente tenemos el 5% de estudiantes que llevan la carpeta, pero en secundaria hay aproximadamente 50%, hasta 55% de estudiantes que están llevando la carpeta de recuperación. Y siendo una sola institución, a veces los padres de familia dan mayor prioridad lógicamente a los niños de primaria y a los niños de secundaria no le dan las facilidades del caso. Entonces hay que acompañar tanto al niño de inicial, de primaria y de secundaria para que puedan desarrollar sus capacidades oportunamente, ¿no? Finalmente, la autoridad educativa dijo que los preparativos están casi listos para el inicio del año escolar este 15 de marzo. Buenos días, felizmente se está llevando a cabo con toda normalidad, de acuerdo a los documentos normativos que emanan del Ministerio de Educación y también de la Dirección Regional de Educación. Tenemos la región ministerial 447 de 2020 y también el oficio múltiple número 243 de la Dirección Regional de Educación, donde da las precisiones en cuanto a proceso de la matrícula y hay un cronograma que se ha establecido, ¿no? Y ese cronograma se está cumpliendo a cabalidad. Se ha publicado la lista de los que han ingresado con una vacante para inicial de 4 años, primer grado de primaria, primer grado de secundaria, y de ahí se les ha entregado ya la constancia de vacante y hoy día están en el proceso ya de la matrícula y de la ratificación de la matrícula, que es
que es automático, solamente vienen los padres de familia que tienen que regularizar algunos... Para evitar la aglomeración. Para evitar la aglomeración, pero también la ratificación es automática, solamente los padres de familia asisten para ratificar algunos alguna información que haya cambiado el estudiante, pues, como su dirección, su teléfono, porque ahora es importante tener el número de teléfono del estudiante para que los profesores puedan hacer las clases.